Anymore. I'm gonna sing something, and I want the guys to sing with me. They go, it feels like something's heating up. Can I leave with you? Right. And then the ladies go, I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. Guys sing, it feels like something's heating up. Can I leave with you? And ladies, I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. Feels
feels good, don't it? Come on. It feels like something's heating up. Come on. Can I leave yeah. with you? Lady, I don't know, but I'm sure thinking feel about good to me. You. Sing it one more God. Time. It feels like something's heating up. Yeah. Ladies, good morning. Uh-huh. And that's it. Yeah. Feels good, don't it? Your city, you did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, wanna do something right, but we could do something better. There ain't no time like tonight, and we ain't trying to save it for later. Stay out here living the life, yeah. Nobody cares who we are tomorrow, Mona. Got that little something I like, the little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray, astray, yeah. Your love's a weapon, give your body some direction. That's my aim. Then we could take back the night. Come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath. Crowded rooms, we can do anything. Attraction can drive you crazy, and the way you're moving, you go crazy. That's incentive for me. Wanna do something right, yeah. But we could do something better. There ain't no time like tonight, and we ain't tryna save it for later. Stay out here living the life. Nobody cares who we are tomorrow. And you got that little something I like, that little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray, astray, yeah. Your love's a weapon, give your body some direction. That's my aim. Then we could take back the night. Come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath. Glass and let's take back the night, take back the night, they gon' try to shut us down, but I'll be damned if we gon' let them. Take back the night, take back the night, ooh, you know you gon' mess around and find out there ain't no one better. Take back the night, break it down, break it down, ladies and gentlemen.
This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Stop it.
Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Carlos Moreno y en nombre de todo el equipo les damos la bienvenida a esta una nueva conferencia de calcio. El día de hoy tengo el agrado de presentar al Dr. Celso Gutiérrez, quien es cirujano dentista de la Universidad de los Andes, magíster y especialista en dentística restauradora de la UFSC y además es cofundador de la Academia Innova Dental. A él lo acompaña el Dr. Rafael Ruiz, quien participará en esta conferencia como moderador. El doctor Gutiérrez nos trae como tema The Rubber Dam Revolution. Así que, doctor Gutiérrez, el público es todo suyo. Hola, Carlos. Hola, Rafa. Hola, hola. Primero les voy a compartir la pantalla, por favor. Aquí sí. Ya. Un segundo para cerrarlos a ustedes. Ahora sí. ¿Están viendo la presentación? Ya, fantástico. Muy bien. Bueno, en primer lugar, saludar a toda la gente. Buenas noches a todos. Estoy muy contento por la invitación que me hicieron desde la universidad. Yo soy exalumno de la universidad, así que muy feliz de poder compartir con ustedes un tema que realmente a mí me apasiona, que me ha cambiado la odontología y que creo que no se le da la relevancia que amerita. Nosotros hoy día con el Rafa les queremos presentar esta revolución de la goma de Ike, que es un curso que nosotros ya vamos a hacer ahora nuestra tercera versión y que hemos preparado una serie de webinars. Aprovecho también de dejarlos a todos invitados a una serie de 3 webinars el Dammit Weekend, que va a estar muy, muy, muy interesante con un material nuevo que hemos estado preparando con el Rafa. Bueno, hoy día yo les traje un webinar que creo que es un webinar entretenido, interactivo, que no es 100% teórico, bien clínico, donde a mí me gustaría entregarles 10 tips a todos para que mejoren sus aislamientos o aprendan a aislar los que no lo hacen de manera frecuente. ¿Ya? Entonces, parece que está pegado. Carlos, ¿estás ahí o no? Sí. Si tengo la pantalla pegada, no puedo mover la presentación. Dame un segundo, por favor. Aquí sí. Déjame aquí. Estás compartiendo la pantalla, perfecto. ¿Y por qué no puedo pasar la diapositiva? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, les traje esta foto de la universidad, que es bien bonita. A mí me encanta esta foto. La bajé de Google. Cuando se ve la universidad nevada atrás, se ve muy bonita. Bonitos recuerdos de la universidad. Hoy día ya ha cambiado. Yo cuando estaba había bastante menos de la infraestructura que está hoy día. De hecho, yo salí y calcio ni siquiera existía. Así que felicitaciones. Creo que la iniciativa es muy, muy buena. Bueno, Carlos ya nos presentó, en esta diapositiva principalmente me gustaría dejar los invitados a que sigan nuestras redes sociales, estamos generando contenido y entregando contenido de manera constante, así que queda la invitación hecha, nos pueden contactar por interno para resolver preguntas, para mostrarnos casos, nosotros estamos disponibles y los vamos a ayudar siempre, así que muy buena onda, sobre todo si son alumnis o alumnos de la universidad. No entiendo por qué se me pega la pantalla, Carlos. Me avisan por interno que parece que ocupando las flechas hacia los lados se avanza. Pero no me está funcionando con las flechas. Ya, ahí sí. Ahí vas. Entonces, ¿por qué aislar? Es una pregunta súper interesante porque yo siento que la gente le tiene miedo a la aislación. Miedo porque deben considerar que las técnicas son complejas, que es difícil hacer esto. Y yo los quiero invitar a reflexionar un poquito sobre la aislación y principalmente a pensar cuáles son los beneficios que a mí me puede dar trabajar con la aislación absoluta. Creo que los beneficios son todos. Son infinitos los beneficios. La facilidad, la tranquilidad de poder trabajar en un campo limpio y seco, de poder ver mucho mejor.
yo les voy a ir mostrando durante la presentación las ventajas y vamos a ir viendo ciertos tips. Entonces, primero, a mí me encantaría que dejáramos claro qué significa aislar. Aislar es separar un cuerpo o elemento del medio donde se halla. Dejar algo solo y separado de otras cosas. Estas son las definiciones de la Real Academia Española, del RAE. Y en el fondo lo que nosotros estamos haciendo cuando aislamos es separar al diente de la boca. ¿Para qué? Para poder trabajar en este campo limpio y seco que es tan importante. No solamente en la especialidad mía, sino que en todas las especialidades. Bueno, ventajas. Óptimo control de la humedad. Nos permite trabajar en un ambiente seco y limpio. Yo me dedico a la operatoria y los que nos dedicamos a la operatoria, a los rehabilitadores, nosotros trabajamos prácticamente todos los días con procedimientos adhesivos, cementaciones o cualquier sea el procedimiento adhesivo. Y todos sabemos, y está absoluto y completamente demostrado, que la adhesión hoy día, si bien ha avanzado mucho, es una técnica que tiene un problema muy grave, que es muy sensible a la humedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si se contamina nuestra adhesión, lo más probable es que en el futuro vamos a tener problemas. Todo esto nosotros lo resolvemos manejando las diferentes técnicas de aislación. Por eso que es tan importante hoy en día. Mejora la visibilidad del campo operatorio. Es increíble esta ventaja. ¿Por qué? Porque la goma dique a nosotros nos genera este contraste y si a eso le sumamos, por ejemplo, trabajar con magnificación, los resultados que van a lograr necesariamente van a ir y van a ir mejorando. Ver bien para realizar procedimientos restauradores es clave, es fundamental. Y si a esto le agregamos trabajar en este campo limpio y seco, solamente van a tener ventajas. No, de partida estamos separando la lengua, estamos separando las mejillas. No sé qué más. Solamente son ventajas. Protección y retracción de los tejidos blandos. Esto es súper, súper, súper importante. Sobre todo, por ejemplo, a la hora de tallar, a la hora de por ejemplo, realizar un cierre de diastema, que después nosotros pulimos nuestra resina con lija, metemos seda dental, chequeamos puntos de contacto, metemos cuña, metemos banda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nosotros nos aseguramos de no generarle ningún daño a las papilas o al tejido blando? ¡Pum! Gomita de dique, ojalá gruesa, y van a ver que la retracción es un espectáculo y pueden trabajar sobre el diente sin tener ningún problema. Protección del paciente y operador, creo que está de más decirlo. A mí me gustaría hacer aquí un hincapié. Creo yo que por lejos la goma dique, la aislación absoluta, es la mejor barrera de protección que hoy día podríamos estar usando. Véanlo desde el punto de vista que lo miren. Si el paciente tose, queda todo en la goma. Si el paciente estornuda, queda todo en la goma. Entonces no, es una herramienta de protección, creo yo, fundamental, sobre todo hoy con todo el tema del COVID. Y hablando del COVID, miren esta información que yo les traigo, fíjense. Hay un paper del año 89 que dice: utilizar aislación absoluta reduce un 98,5% el contenido microbiano proveniente de la turbina. Y no solamente en el aerosol, también en los guantes de los operadores, tanto el dentista como la asistente dental. Entonces, a mí me van a disculpar, pero yo creo que ponerle al paciente una pecera, ponernos todos estos medios de protección y no aislar al paciente, a mí no me hace mucho sentido, lo noto, puede ser hasta un poco contraproducente. Con la aislación absoluta ustedes no van a tener ningún problema y van a poder asegurar un trabajo limpio, seco, viendo bien y estando muy bien protegido. Y aunque no lo crean, hay una disminución considerable del estrés
tanto para el paciente como para el operador, porque el paciente ya no se le está llenando la boca de agua, nosotros tenemos la tranquilidad de que no tenemos que estar preocupados separando los tejidos blandos para que no se nos vaya a contaminar el procedimiento. Es mucho mejor la vida con aislación que sin aislación. Bueno, el primer tip que yo les quiero entregar el día de hoy es que la aislación es una técnica. Y como cualquier técnica, es fundamental entender tres cosas para poder lograr una aislación como corresponde, una aislación bien realizada. Hay que trabajar con buenos materiales, conocer los materiales, hay que manejar las diferentes técnicas y aprender diferentes estrategias para ver cómo utilizo esa técnica o cómo puedo utilizar algunas modificaciones de algunas técnicas. Si ustedes dominan estos tres circulitos, ustedes van a poder aislar lo que ustedes estimen conveniente. Entonces, no es difícil, no le tengan susto, no le tengan miedo. Esto es nada más y nada menos que una técnica que cualquier persona la puede aprender y reproducir. Bueno, vámonos a los tips. Y el primer tip... ¿Sí? Es que se cerró la presentación. ¿En serio? Qué raro. ¿Alcanzaron a ver esta diapositiva? Sí, sí. Fue cuando hizo el cambio. ¿Ahora está bien? Sí, ahora está bien. Ya. Super. El primer tip que a mí me gustaría mencionarles es que miren esta foto. Esta foto es una foto súper interesante porque a mí, en este caso, la aislación me hizo cambiar mi tratamiento. Yo tenía todo planificado para realizar una restauración clase 1 y resulta que al momento de invaginar me aparece esta carie que radiográficamente no aparece. Fíjense que toda la zona donde debería estar la papila, ahí efectivamente está la papila, pero esta goma gruesa que tiene una resistencia espectacular me retrae toda la papila y me muestra una caries que yo no la había visto. Entonces, si me preguntan, yo también consideraría la aislación absoluta como un súper buen elemento al momento de trabajar, especialmente en las zonas proximales. Es impresionante la diferencia, el cambio, las ventajas. Esta carie, por ejemplo, yo la pillé solamente por aislar. Si yo no hubiera aislado, lo más probable es que yo nunca hubiera visto esa lesión. Entonces, ese es el primer tip. ¿Por qué? Porque les nos permite ver mejor. Fíjense el instrumental, la mesa clínica que nosotros les preparamos. Fíjense que es una mesa clínica que no tiene tanto instrumental. Y créanme que yo, este es el instrumental que utilizo para realizar todas las aislaciones que ustedes van a ver a continuación o que puedan ver en Instagram. Nosotros trabajamos no con tanto instrumental. Y este instrumental que ustedes ven aquí tiene considerables ventajas. Primero que todo es de acero inoxidable, por lo tal es reutilizable y dura bastante tiempo. Aquí lo más caro yo les diría que son las gomas dique, que si ustedes me preguntan a mí, tampoco son tan caras, alrededor de unos 800 pesos una goma Nipton, que es muy buena, y el teflón, que es un material espectacular, barato, y los separadores que la verdad que no se usan mucho, y un marcador, barrera gingival, los arcos, y todo que es reutilizable. Entonces, no tienen que realizar una grandísima inversión para poder comprar y para poder tener un buen instrumental para realizar la aislación. Así que, les vuelvo a repetir, no tengan susto, no tengan miedo. Nosotros, si quieren, incluso les podemos dar un contacto para que les hagan un descuento para comprar materiales. No es tan caro y les va a facilitar la vida 100%. Primer tip, o segundo tip ya. Siempre vamos a chequear los puntos de contacto antes de aislar. Especialmente cuando tenemos lesiones cariosas, cuando tenemos
desajustes de restauraciones. ¿Para qué? Para evitar que se me rasgue mi goma dique al momento de realizar el paso del punto de contacto. Entonces, es un procedimiento muy simple, pero que yo se los recomiendo que lo hagan, a menos que claramente tengan unos dientes, no sé, con diastemas claros, ahí no es necesario, pero en el caso de que haya punto de contacto, yo les recomiendo que realicen este procedimiento, van a ahorrar bastante plata, porque si no se rompen las gomas, sobre todo al principio, como esto es una técnica, hay que ir adquiriendo ciertas destrezas, entonces al principio siempre va a ser más difícil. Bueno, este es otro tip súper importante. Esta es una diapositiva de nuestro curso, que nos muestra el perforador. El perforador tiene ciertos orificios y yo les recomiendo siempre que los respeten. ¿Por qué? Porque los orificios están hechos pensados en dientes específicos. Entonces, si yo utilizo un orificio más grande para un incisivo central, me va a traer problemas. De la misma forma que si yo utilizo un orificio más pequeño. Esto está pensado, calculado y medido para el diámetro del cuello, de la zona cervical del diente. ¿Para qué? Para que genere esta tensión, permita la invaginación. Entonces, yo les recomiendo respetar estos orificios. ¿Ya? Entonces, el orificio mayor es para la técnica donde yo primero llevo el clamp a la boca y después paso la goma. Entonces, ahí voy a tener que pasar la goma por sobre el clamp y ahí se recomienda hacer un orificio mayor para que no se raje la goma al momento de aplicar la técnica. Y el segundo orificio es para los molares. ¿Para cuál molar? Todos los molares. El tercer orificio, premolares y caninos, tanto superiores como inferiores. Cuarto orificio para incisivos superiores y el quinto orificio y más pequeño para los incisivos inferiores. Recomendación, siempre respeten los orificios, ¿ya? Les va a facilitar la vida, acuérdense de mí. Lubrificación. Lo más difícil en la técnica de la ilación absoluta es pasar con la goma el punto de contacto. Es por lejos lo más difícil. ¿Y cómo nos ayudamos nosotros? Nos ayudamos a través de lubrificantes. ¿Cómo cuál? Puede ser perfectamente una crema de afeitar o puede ser la glicerina. Hay muchas personas que me dicen, Celso, y la vaselina. Yo no les recomiendo utilizar la vaselina porque la vaselina con el agua son enemigos. ¿Ya? Y yo voy a necesitar, después de aislar, voy a necesitar lavar la superficie, lavar mi aislación, retirar esta glicerina del diente. Y como la glicerina es hidrosoluble y yo la puedo lavar bien y no tengo problema, yo se los recomiendo. La vaselina no la van a poder remover por completo de la superficie del diente y les podría afectar eventualmente en un procedimiento adhesivo. ¿Ya? Este es un súper, súper, súper tip. Es un espectáculo. Les va a facilitar la vida considerablemente. Independiente de la goma dique que utilicen, les va a facilitar la vida. Y un tip dentro de este mismo tip, valga la redundancia, es ocupen una poca cantidad de glicerina. Si no, cuando quieran pasar la goma, van a tener los dedos llenos de glicerina y es exactamente igual a la vaselina. Entonces, se les va a dificultar mucho la manipulación de la goma. Es fundamental la estabilidad del clamp. ¿Qué significa esto? Que yo necesito conocer mi instrumental para saber qué clamp yo voy a indicar en cada diente. Entonces, fíjense, yo aquí les puse vistas oclusales, palatina y vestibular, de cómo el clamp se apoya en el diente sin realizarle ninguna injuria a la encía. Si se ven, el clamp, en el caso palatino, por ejemplo, ven la encía que está un poco isquémica, eso se produce porque el clamp está
desplazando la encía hacia apical del diente, y como la aprieta, la presiona, se genera esta isquemia. Pero el clamp no está enterrado en la encía. Ojo ahí, hay muchas personas que me preguntan, Celso, ¿pero tú le ponías anestesia al diente para ponerle el clamp? Y yo les digo, no. No, señor. No funciona así. El clamp está hecho para apoyarse en el diente y preferentemente, ojalá, la mayor superficie de esta boca del clamp que abrace el diente y quede estable. ¿Qué quiere decir estable? Que si yo con mi dedo índice lo trato de mover y le meto fuerza, le ejerzo presión, el clamp se tiene que mantener en posición sin moverse. ¿Por qué? Porque es el clamp lo que va a firmar este conjunto arco-goma y lo va a mantener en posición en la boca. Por eso que es fundamental la elección del clamp maestro, que es el primer clamp que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Barrera o protector gingival. La barrera o el protector gingival es un material que nosotros lo utilizamos bastante, especialmente cuando realizamos aislaciones con clamps medias mariposas, como el que se ve en la foto, porque no tienen tan buena estabilidad. Y la barrera gingival nos va a permitir estabilizar este clamp apoyándonos en dientes vecinos, nos va a permitir realizar algún sellado. Es un material bastante útil, yo les recomiendo que lo tengan en la consulta. Fíjense en esta foto, que en esta foto estamos ocupando prácticamente todo lo que yo les mostré en la mesa clínica. Si se fijan por distal de este primer molar, se puede ver el hilo separador, ¿para qué? Para invaginar la goma ahí en distal. En mesial, invaginamos la goma con teflón, ayudamos a esta invaginación, generalmente esto es en casos subgingivales, y afirmamos y para súper asegurarnos de que vamos a poder mantener esto en posición, ponemos esta media mariposa y nos apoyamos en los dientes vecinos con la barrera gingival. Es un súper tip, se los recomiendo que la tengan, no es un material caro, así que es una súper buena herramienta para ayudarse a estabilizar clamps. Los clamps tienen... Dentro de las innumerables clasificaciones que existen sobre los clamps, hay una clasificación que personalmente es la que a mí más me gusta, es la clasificación según la función. ¿Para qué sirven los clamps? Entonces, en este caso, por ejemplo, fíjense que en el segundo molar inferior derecho, ¿ya? Yo estoy utilizando mi clamp maestro, pero ¿qué es lo que pasa? En la parte, entre los dos clamps, está la lengua, en el caso del sector del maxilar inferior. Y el paciente siempre nos va a estar molestando durante el procedimiento. El clamp de anclaje es un clamp que va en la arcada contralateral, en la hemiarcada contralateral, y tiene por finalidad bajar esta goma, tensionar la goma y dejar la lengua presa. Y en el caso del maxilar superior, va a bajar la goma y le va a dar tensión para que no haya... para que la goma no nos esté molestando durante el procedimiento. Es un súper, súper buen tip. Yo lo uso mucho y les recomiendo que lo traten de poner siempre lo más posterior posible para que ejerza mayor tensión y les facilite y les mejore el campo operatorio. No les quede esta goma como floppy que se mueve al medio, sino que quede bien tensionada para que nos dé la ventaja de que no nos incomoda al momento de trabajar. El siguiente tip es la aislación propiamente tal. Cuando nosotros logramos una aislación absoluta, cuando nosotros invaginamos la goma dique. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros doblamos esta goma para meterla en el surco y con eso realizamos este sellado y nos aseguramos de que no va a estar pasando ningún fluido de la cavidad oral a mi campo de trabajo. Yo ahora los quiero dejar con un video del nudo doble corredizo, que es el nudo que a mí me gusta recomendarle a todos los dentistas porque es un nudo muy sencillo,
muy simple de realizar, ¿ya? Después yo les puedo decir dónde pueden bajar el video. Y tiene la ventaja de que es un nudo falso, que quiere decir que si bien cumple la función de un nudo, me da la posibilidad después de retirarlo sin tener que cortarlo y es un nudo completamente sencillo de realizar y les va a facilitar mucho, mucho, mucho la vida. Créanme, prácticamente realiza la invaginación solo con el hecho de estirarlo. Es muy, muy, muy simple de utilizar. Se los recomiendo. Después les digo dónde pueden bajar el video para que lo practiquen. Y miren, este es el nudo doble corredizo. Y aquí lo que nosotros estamos haciendo es que después de pasar los dos puntos de contacto, en el caso de este canino, tanto el punto de contacto con el premolar como el del lateral, lo que nosotros realizamos es la técnica de la invaginación. Y en el caso de los anteriores, que es un poquito más difícil que los posteriores, lo que nosotros hacemos es que nos ayudamos con una espátula, con la espátula afirmamos, nos apoyamos debajo del cíngulo, en el caso de los dientes anteriores, y con la mano realizamos este movimiento de ir tirando y tensionando los dos cabos del hilo para lograr la invaginación. Es una técnica muy sencilla de aplicar, así que una espátula 100% recomendada. ¿Cuál espátula? Cualquiera, la más barata que encuentren. El único requisito es que tiene que ser romba, no puede tener filo, porque generalmente nos vamos a estar apoyando siempre en el lac, debajo del cíngulo, siempre vamos a estar cerca de la encía, y acuérdense que nosotros tenemos que cuidar la encía, porque la encía es muy, muy, muy valiosa, sobre todo las papilas. Así que yo les recomiendo una espátula sin filo, de punta roma, la más barata que encuentren, y la tienen siempre para realizar el procedimiento. Pueden tener varias, las tienen esterilizadas. Procedimiento muy fácil y sencillo de realizar. Hay muchos alumnos que me escriben por interno y me dicen, Celso, es muy cara la goma dique, no, en mi trabajo no tenemos clamps. Esta es una alternativa realmente espectacular. Es el teflón, creo que es un material absoluto y completamente subvalorado en la odontología. Yo les diría que es mi material favorito, no hay ningún día de mi vida que no use teflón. Es maravilloso, es bueno, bonito y barato, cumple con todos los requisitos, lo pueden encontrar en dos tipos de grosores. ¿Dónde, Celso? Home Center. Ahí lo compro yo, compro el amarillo, que es un poquito más grueso, y compro el blanco, que es más delgado, y funciona excelente. Nunca va a ser mi primera opción, siempre yo voy a tratar de realizar aislación absoluta, pero en el caso de no tener, creo que la técnica del teflón o de Teflon Tape Technique, que si quieren me pueden escribir y yo les mando el paper, es una técnica muy, muy, muy buena que la podrían aplicar en el caso de cementar, por ejemplo, como el caso que yo les estoy mostrando aquí. También se pueden apoyar con hilos separadores y teflón, y los resultados son muy, muy buenos. Sin duda, a mí no me cabe la menor duda de que esto es absoluto y completamente mejor a que trabajar dentro de la boca sin nada o con un par de algodoncitos, que por lo menos desde nuestra filosofía creemos que no es lo que corresponde, porque no tenemos cómo controlar efectivamente la humedad. Así que yo les recomiendo el teflón. Bueno, bonito, barato, es uno de mis favoritos. Y por último, les traigo el golden tip, que para mí es el tip más importante y creo que es fundamental la aislación por lo siguiente. Porque les va a permitir ver
les va a permitir trabajar mejor, les va a permitir criticarse a ustedes mismos mejor y sin duda van a ir con el tiempo mejorando y mejorando y mejorando su ontología, porque van a poder trabajar en un ambiente limpio, seco, van a poder ver mucho mejor. Por eso yo les digo que son tantas las ventajas de trabajar con aislación absoluta que yo se los recomiendo. Empiecen a usarla y su ontología va a mejorar. No puede empeorar si solo tiene ventajas. Así que, bueno, nosotros hicimos un webinar pensando en que ahora vamos a tener una mesa redonda y una bonita discusión. Antes de pasar a la discusión, donde vamos a empezar a responder preguntas, dudas, y si tienen ganas podemos mostrar más casos, y ahí ya depende de usted, me encantaría dejarlos a todos invitados para el día 12 de septiembre a la tercera versión del curso DAMIT con el Rafa, y les tenemos ahí un valor preferencial, tanto a los alumni como a los alumnos de pregrado. Pueden escanear el código QR y ahí hablan directo con la Maquita, que ahí les puede mandar el programa a los que estén interesados. Así que los espero ver el sábado 12. Y también, antes de que pasemos a la mesa redonda, me gustaría dejarlos invitados al DAMIT Weekend, que es una semana antes. Vamos a estar con 3 webinars de una hora de aislación general, de aislación en restauraciones clase 5, y vamos a terminar con un webinar sobre la elevación del margen. Así que los dejo súper, súper invitados. Y Carlos, no sé si te gustaría que pudiéramos interactuar con los alumnos, que es la parte que más nos gusta a nosotros con el Rafa, responder las preguntas. Sí, obvio. Mostrar casos, si tienen algún interés de ver algo en particular, yo les puedo mostrar algún caso, lo que quieran. Sí. Celso, aquí ya tenemos preguntas en el chat. Gabriel dice, ¿qué manejo se puede realizar cuando el paciente manifiesta una evidente incomodidad por el apriete que siente en el diente en el momento de colocar el clamp? Miren, ustedes tienen que entender que hay pacientes y hay pacientes. Si ustedes me preguntan a mí, Celso, ¿tú utilizas la aislación como rutina? Perdón, ¿tú utilizas la anestesia como rutina a la hora de instalar un clamp? No. Si eso fuera rutinario, es porque no saben elegir el clamp o no saben posicionar el clamp. Ahora, Celso, si un paciente es muy alegón, todo le duele mucho, etcétera, etcétera, no hay ningún problema, ponle anestesia en el paladar, ponle anestesia. La idea es que para el paciente ir al dentista ya es incómodo. A nadie le gusta ir al dentista. Y si ya te lo podía hacer más agradable, ¿por qué no? Sí, ¿qué tiene de malo? Pero si tú me preguntas a mí, a la gran mayoría de los casos yo no les tengo que anestesiar el paladar, porque si uno elige bien el clamp, uno no entierra el clamp en el paladar. Eso es todo. O en la encía, pues tanto en vestibular como en palatino. Pero no hay ningún problema. Pongan una buena anestesia y trabajen aislados. Es lo mejor. Perfecto. Hay otra pregunta de Sebastián. Dice, doctor, ¿cuál es la mejor manera de manejar el teflón? Ya que la manipulación con guantes es sumamente engorrosa y si existe alguna especie de atracción entre el látex y el teflón. Si existe alguna atracción entre el látex y el teflón, la verdad, no les voy a mentir, no tengo idea. Pero el teflón, yo generalmente lo manipulo con las manos. Creo que es bastante fácil. Me ayudo también con pinzas y me ayudo mucho con espátulas de punta roma para invaginarlo. Es que todo va a depender para qué ustedes quieren usar el teflón. Si el teflón lo van a usar para proteger el diente vecino del ácido y del procedimiento adhesivo, se pone con los dedos. Pero si ya lo van a ocupar para hacer un rollo, para tapar la chimenea de un implante, ya se ocupan espátulas, va a depender al final para qué estás usando el teflón. Claramente la manipulación en la foto que yo les mostré aislando con teflón, claramente ahí yo no lo hago, eso no es imposible hacerlo con los dedos, con las manos, eso se hace con instrumental.
Así que pero no le debería generar ningún problema. Yo generalmente trabajo con dos espátulas rombas para manipular el teflón cuando lo quiero invaginar, por ejemplo. Por ejemplo, en este caso, aquí por ejemplo, lo que yo realizo es que los teflones blancos yo los pongo con los dedos y el teflón amarillo ya es una técnica, hay que hacerle un orificio al medio, hay que abrirlo un poquito, hay que probar primero, etcétera, etcétera, y después nos podemos, y después ya la manipulación es todo con espátula. Todo, con dos espátulas, generalmente trabajo yo. Macarena pregunta, ¿qué pasa si al chequear el punto de contacto con el hilo dental, este se me raja antes de poner la goma? ¿Cómo soluciona ese obstáculo? Tenemos diferentes formas, dependiendo de la cantidad. A ver, una lija de resina, pueden pulir un poco, y en el caso de ser una restauración, por ejemplo, de cerámica, que va a ser muy difícil, yo me meto con la turbina y desgasto la zona retentiva y después aíslo, porque si no voy a perder 45 minutos tratando de pasar la goma y se me va a estar rajando y va a ser un problema. Acuérdense que la aislación los tiene que ayudar, no tiene que ser un problema ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Esto es una técnica que te ayuda a trabajar mejor. No te puede complicar tu día a día clínico, todo lo contrario. Entonces, si hay alguna zona, yo me meto con una lija de resina, algunas veces me meto con una lija de metálica, otras veces me meto directo con la turbina, o en mi caso, un multiplicador. Pero sí, las ingenio de alguna forma. Muchas veces, por ejemplo, puede ser un exceso de cualquier cosa, un pedacito, un zarrito ahí porfiado, vamos con el scaler, o les recomiendo mucho utilizar la lámina de bisturí número 12, que es maravillosa para remover, por ejemplo, excesos post-cementación. Yo me ayudo mucho de la lámina número 12 en este tipo de casos, cuando tengo problemas con la seda en el punto de contacto. Porque si la seda se me raja, le doy firmado que la goma se les va a rajar. De todas maneras. Así que hay que preocuparse de eso. Súper buena la pregunta. Perfecto. Gabriel pregunta, ¿con la técnica de teflón puede existir la posibilidad de que el teflón caiga por gravedad, sobre todo si se aplica en el maxilar, o con la lengua la desplace en la mandíbula? Ah, no, claro. La lengua, les vuelvo a repetir. Nosotros siempre vamos a preferir la aislación absoluta. Siempre. Este caso yo lo hice para mostrar la técnica del teflón, pero yo en condiciones normales en mi consulta esto no lo realizo así. Por lo mismo que está preguntando él. ¿Y qué pasa si el paciente mete la lengua? ¿Y qué pasa si salta un poquito de saliva? ¿Y qué pasa si el paciente se mueve? ¿Y qué pasa si le suena el celular? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Bueno, para que no pase nada, aislación absoluta. Si el paciente mueve la lengua, está protegido. Si el paciente estornuda, está protegido. Si tose, está protegido. Si suena el celular, está protegido. Si el paciente quiere ir al baño en la mitad del procedimiento, no tenemos ningún problema. Entonces, simplifiquémonos la vida. Es mucho más simple. Al principio es un poquito más difícil porque como es una técnica, hay que acostumbrarse a la técnica, pero ya después es una técnica. A todos nos costó la primera clase 1 y restauración clase 1, y hoy día lo más probable es que como es una de las restauraciones más sencillas de realizar, todos lo encuentren quizás más fácil los que ya tienen más experiencia, pero es una cuestión de aprendizaje. Entonces, es una técnica, nada más que una técnica, que si ustedes la dominan, les va a resolver la vida. También están preguntando por el grosor de la goma de dique que usas. El grosor de la goma, principalmente, a ver, existen 5 grosores, pero vamos a concentrarnos en 3. En fino, delgado, medio y grueso. También hay un súper fino y un súper grueso. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo les recomiendo que si quieren entrar al mundo de la aislación, nosotros con el Rafa siempre les vamos a recomendar que partan por el grosor medio, que es mucho más fácil de manipular, pero no tiene las ventajas que tiene el grosor grueso.
que es que tiene mayor retracción de la encía, y etcétera, etcétera, etcétera. Es más fácil de imaginar porque tiene esta tensión y tiene esta fuerza propia el material para meterse en la encía y realmente desplazarla. Cuando lo acompañamos del nudo, o algunas veces ni siquiera hay que acompañarlo del nudo, la goma por sí sola realiza el procedimiento. Entonces, yo les recomendaría, en el caso de Nipton, que es nuestra goma de preferencia, que nosotros creemos que es, la goma, es una goma de muy buena calidad, yo les recomendaría que partieran con la media. Y después, cuando ya adquieran destreza, se pasaran a la gruesa. Yo hoy día trato de aislar todo con la gruesa, es mucho más fácil, es mucho más... Me genera a mí un resultado mejor. Así que esa sería mi recomendación. Yo les recomiendo el grosor medio a los que no saben aislar bien o a los que de frente no aíslan, y los que ya tengan cierta experiencia y se manejen con las técnicas, no hay ningún problema que ocupen un grosor grueso. Creo que les va a simplificar y les va a facilitar la vida. ¿Qué viene tú, Rafa? Hola, Celso, ¿cómo están? Bienvenidos o gracias por invitarnos a Calcio, a Carlos y a los que estuvieron escuchando la charla. Muy, muy, muy chora la charla de Celso, muy, muy acotada a los tips. Y claro, en las gomas, como decía bien Celso, tenemos diferentes grosores. La verdad que yo y creo que Celso manejamos dos grosores, ¿sabes? Que es el grosor medio y grueso, ¿ya? Porque el grosor fino es demasiado fino y se raja demasiado fácil, ¿vale? Para quien nunca ha utilizado una goma de alta calidad, como las gomas Nipton, en realidad el cambio va a ser muy potente. O sea, si ustedes tienen la intención de comenzar a aislar sus casos, a hacer buenas aislaciones, y lo que yo les recomiendo es que el primer paso que den es, empiecen a hacerlo, obviamente, pero que tengan los materiales que corresponden. Y en este caso, fundamental es tener la goma dique, ¿ya? La goma de grosor medio mide 0,20 milímetros, ¿ya? Y la goma gruesa mide 0,25 milímetros. O sea, hay una diferencia solo de 0,5 milímetros, pero es muy distinta la goma. O sea, usualmente esta goma más medium se utiliza para restauraciones, endodoncia, dientes muy apiñados, pero cuando hablamos de una goma gruesa, cuando queremos cementar, cuando queremos cementar carillas, cementar incrustaciones, cuando nosotros necesitamos hacer una elevación de margen, una restauración cervical, donde nosotros tenemos que mover el tejido, es cierto, mover esta encía libre un poco, para poder tener un acceso, no solo para hacer una restauración subgingival, sino que para tener un acceso al pulido de la zona, cuando hacemos algo yuxta, por ejemplo, cuando queremos proteger la encía. Entonces, la selección del clamp y la selección de la goma parecen cosas como tips muy sencillos, muy básicos, como, pero eso es evidente, pero en realidad eso es lo que hace una buena aislación. O sea, un buen clamp elegido bien, una buena goma elegida bien, y los agujeros del clamp hechos, los que corresponde, que le habló Celso, créanme chicos, con esos tres tips, sus aislamientos van a mejorar increíblemente, aunque sean sumamente básicos, pero al final hay que responder y replicar y no ceder. Así que ya, bueno, como que al principio lo hice con el agujero que correspondía, pero después ya me olvidé. O mira, como que antes, no hay que flaquear en los consejos sencillos, porque el aislamiento es una técnica sencilla, pero hay que respetar esos sencillos pasos. Sí, concuerdo totalmente con el Rafa. Al final, uno cree que para aislar se necesitan materiales especiales, técnicas distintas, y al final es tan simple como respetar los hoyitos del perforador y respetar lo que uno dice como que es medio tonto. Eso es lo que hay que hacer. Marcar los dientes con un lapicito como corresponde, hacer los hoyitos bien, y si hacen todo eso, van a poder aislar de una manera muy fácil y muy, muy rápido. Muy, muy rápido. O sea, ustedes no se deberían demorar más que lo que se demore en tomar la anestesia al paciente para tenerlo aislado. No, que hay como una suerte de creencia en que si yo aíslo voy a perder tiempo, y si pierdo tiempo voy a ganar menos plata, pero al final es una tontera, porque cuando ustedes trabajan con aislación absoluta,
trabajan mucho más rápido. No tienen que estar separando los cachetes, que la saliva y todo este tipo de problemas, que yo trabajo mucho más rápido con aislación que sin aislación. Pero mucho más rápido. Y bien. Y muy bien. Porque estoy viendo bien, porque estoy, no estoy preocupado de que la sangre, de que se me va a meter la lengua. Miren, a mí me encanta el teflón y me encantaría ahora compartirles una fotito que no se la he mostrado a nadie, así que van a tener el privilegio de ser los primeros en verlo, miren. Esto ya son aislaciones un poco más complejas, por ejemplo, donde queremos elevar un margen que está subgingival, y acá de frentón nos metemos con una goma gruesa, y algunas veces con la goma, como la goma gruesa, no basta. Pero fíjense la maravilla del teflón. El teflón, hacemos un rollito, lo ponemos y lo empezamos a imaginar con dos espátulas y podemos lograr este tipo de resultados y exponer márgenes que lo más probable es que este diente tenía una indicación de un alargamiento coronario y estamos salvando el diente de hacerle el alargamiento coronario. Entonces, la aislación también te permite ser bastante más conservador que cuando uno no aísla. Esa, por ejemplo, es una gran ventaja. Yo hoy día en la consulta solamente indico un alargamiento coronario si es que yo no puedo aislar el diente. Para que lo mediten un poco. Sin querer faltarle el respeto a los periodoncistas ni nada por el estilo. Pero si usted tiene la capacidad de aislar el diente, ¿por qué va a hacer un alargamiento coronario? Esa es mi pregunta. No tiene ningún sentido. Si el alargamiento coronario es para exponer este margen y para poder adherirnos bien y para poder cementar mejor, con la aislación podía elevar ese margen, le ahorráis la cirugía al paciente y espectacular. Entre meter cuchillo y no meter cuchillo, siempre mejor no meter cuchillo, cabros. ¿Qué les diga? Odontología conservadora. Así que... ¿Me escuché? ¿Alguna otra preguntita? ¿Me escucháis sí, o no? Sí, sí, perfecto. Oye, déjame reforzar un poquito tu idea. Cuando nosotros pensamos el curso con Celso, en realidad nuestra motivación es primero porque nos gusta el tema del aislamiento, nos gusta el tema de la operatoria, pero también porque vimos la necesidad de que la odontología, no sé si se eleve, digamos, se mejore, pero que comencemos, en vez de buscar tantas cosas nuevas, volvamos a lo que se ha sabido desde hace 150 años, que es el aislamiento, y que no se está haciendo, seamos honestos. Cada vez se hacen más composite y cada vez se aísla menos, lo cual es ridículo. Cuando se sabe que tiene, bueno, los múltiples beneficios que dijo Celso. Entonces dijimos, hagamos este curso que motive a la gente para aislar, pero para poder motivar a las personas a aislar tenemos que descubrir por qué no están aislando. Y el problema es que obviamente los cursos o la formación de pregrado carece de profundidad en el aislamiento. No existen libros de aislamiento, hay pocos cursos de aislamiento. Entonces quisimos nosotros simplificar la técnica, ordenarla y enseñarlo de alguna manera. Obviamente en una hora no lo vamos a poder hacer, esto es como para motivarlo. ¿Ah? Entonces por eso inventamos este cuento, este tema del DAMIT, que es en el fondo, y por eso le pusimos Revolution, porque queremos como revolucionar con algo que se inventó hace 150 años. ¿Ah? Y que es más que nada motivarlos a comenzar a aislar y a decidirse a aislar, porque al final eso es lo más difícil del aislamiento, aislar. Porque ocurre una paradoja bastante interesante, que es que los casos difíciles, donde más se requiere aislar, es donde no se aísla, que es lo que está mostrando Celso, como la elevación de margen, como en una restauración cervical, como para cementar, donde es más crítico cementar, y lamentablemente es más difícil, entre comillas, o sea, requiere usted tener un poco más de expertise, es donde le hacemos el quite, y donde es más fácil aislar que un composite clase 1, que un sellante, ahí están aislando. Entonces al final... donde se realmente requerimos, siempre se requiere aislar, pero donde es más necesario aislar, a veces no lo estamos haciendo. Entonces,
Necesitamos que eso no sea porque se nos frustra, nos frustramos porque no podemos hacerlo. Necesitamos aprender las técnicas y eso toma un poco de tiempo. Nosotros tenemos este curso bien pensado, un curso de 8 horas en el cual usted sale, incluso que lo hagan online, capacitado para aislar casi cualquier cosa, chicos. Ah, o sea, le damos un poco de recetas de cocina, sí, pero también le formamos el criterio de cómo se tiene que aislar. Entonces eso, quería reforzarte la idea de la importancia del aislamiento y de que lamentablemente donde más se requiere aislar, a veces no se está aislando. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, que han... Todas las preguntas, no hay ningún problema. Ya, Nicolás pregunta si hay alguna recomendación de algún club que salve la mayoría de las situaciones. Sí, pero lógico que sí. Miren, voy a mostrar. Si ustedes me preguntan a mí, este es por lejos el clamp que yo más uso. ¿Para qué es eso? Para todos los molares. Porque ustedes van a ver que independiente de si yo trabajo en el primer premolar, en el segundo premolar, en el primer molar o en el segundo molar, yo siempre voy a tratar de poner el clamp maestro, que es el primer clamp, el que afirma este conjunto, siempre lo voy a tratar de poner en el segundo molar. Y voy a tratar siempre de que el clamp no esté en el diente que yo quiero trabajar. Algunas veces no se puede, pero la gran mayoría de las veces, siempre voy a tratar de, no, si tengo un tercer molar y voy a trabajar en el segundo molar, voy a tratar de poner mi clamp en el tercer molar. ¿Por qué? Porque nosotros los operatoristas, o los rehabilitadores, como quieran llamarlo, son muchas las cosas que ustedes van a tener que empezar a meter. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar un caso aquí. ¿Ya? Lo tenía listo, era el de la Pascal, acá está, miren, si se fijan, yo aquí estoy trabajando en el primer molar superior y yo mi clamp lo tengo apoyado en el segundo molar superior. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a tener que empezar a meter banda, empezar a meter cuña, empezar a meter teflones, empezar a meter toda una fiesta para poder realizar la restauración, y el clamp me va a molestar. Si el clamp sirve para afirmar este conjunto y el resto ya molesta. Por eso que si se fijan, yo les mostré un clamp wingless, un W. Todos los clamps que tienen la letra W significa que son wingless, que no tienen alas. ¿Ya? Para que sepan, W cualquier cosa no tiene alas. Entonces, nosotros lo recomendamos con el Rafa, ¿por qué? Porque es muy cómodo trabajar con clamps que no tienen alas, sobre todo para la técnica de después pasar la goma por sobre el clamp, ¿ya? Entonces, yo les se los recomiendo el clamp W3. Si quieren, yo les puedo mostrar también, en el fondo, los clamps que nosotros recomendamos con el Rafa, que son pocos clamps, no les voy a mentir, hay algunos que se usan mucho más, por eso yo les dije el W3, pero en términos generales, nosotros para el sector posterior, yo les diría, queridos colegas, que tenemos, estos son los clamps. Entonces, tenemos el W3, voy a ver si se los puedo acá adelantar un poquito para que los vean mejor, ahí, miren. Tenemos el W3, que es por lejos el que yo más uso en el sector posterior, por lejos. Tenemos el 14A y tenemos el número 7. De 10 aislaciones, 8 veces ocupo el W3 y 2 veces ocupo el 14A o el 7. ¿Ya? Y tenemos también para el sector posterior el delta número 2 y el doble 0, perdón, el número 2 y el doble 0, que serían ya para premolares. Pero yo les recomiendo tener el W3, el W3 es espectacular, es absoluto y completamente versátil, sirve para realizar todas las técnicas de aislación, así que si yo les tuviera que recomendar uno, es lo mismo que les va a decir el Rafa, W3 de cabeza, yo debo tener como 20, así que yo se los recomiendo, muy muy buen clamp, para mí el mejor del sector posterior por lejos.
Cambia un poquito en las marcas, pero el W3 existe en varias marcas distintas. Puede cambiar un poco la forma, pero el clamp como concepto es el mismo. Puede ser un poquito más grande, un poquito más chico, pero el concepto del clamp es el mismo. O sea, aquí ya se responde una pregunta que había hecho Macarena, que si en relación a los clamps, se recomiendan los que tienen alas paralelas o con inclinación apical, pero aquí claramente la recomendación es sin alas, ¿o no? Depende. En general. El Rafa, esa pregunta la va a responder el Rafa. No, pasa que los clamps que tienen una inclinación más hacia apical, que yo creo que es la pregunta porque no la vi, pero es lo que escuché, tienen una función retractiva, ¿ya? O sea, hay clamps que son retentivos, donde los bocados son son perpendiculares al diente, digamos, eso exactamente, y hay otros que son retractivos, que es cuando son más hacia abajo. Entonces, los retractivos buscan obviamente retraer la encía y buscar más agarre. ¿En qué? En situaciones de dientes altamente comprometidos, ¿cierto? Que están muy subgingivales. La verdad es que son clamps que uno va a requerir precisamente en esos momentos, ¿ah? Pero no, este clamp, el W3, es un clamp retentivo, o sea, no está apicalizado, ¿ah? Pero hay situaciones que sí lo podrían requerir cuando quieren trabajar un resto radicular, una elevación de margen. Ahí, por ejemplo, estamos viendo un clamp que es perpendicular, digamos, que sería retentivo, ¿ah? Claro. Y acá sería, por ejemplo, el otro, ese que mostré ahí, más retractivo, ¿ah? Hay unos que son incluso mucho más apicalizados, ¿vale? Pero en general son bien agresivos con la encía, entonces también hay que tener ojo ahí, ¿vale? Estos clamps que son muy, muy apicalizados en la punta, tienen que usar con cuidado porque puede dañar la encía y generar un problema. Estamos hablando aquí del sector posterior, pero también hay clamps que son retractivos en el sector anterior, y eso obviamente podría ya ser más crítico desde el punto de vista estético si no se utilizan con cuidado. Claro, claro, sobre todo en el sector anterior. Por ahí uno se puede hacer el amable y te puede ir con todo, con una papila, y es bonito, es un bonito condoro. Miren, esto era lo que yo les explicaba. Acá el Rafa les está mostrando en una foto cómo realizar la invaginación de la goma de Guille, no con un nudo, que es otra alternativa. Esto ya es un poco más complicado, se pueden ayudar, pero no en ningún caso es imposible de realizar. Dos espátulas, fíjense, sin filo. Y ahí uno va con las dos espátulas y esto se va invaginando, y después nosotros podemos terminar la invaginación o terminar de asegurar esto con un hilo. Aquí el hilo está mal puesto, en el caso izquierdo, del diente de la izquierda, y en el central derecho está bien puesto el nudo. Se tiene que afirmar el nudo en el cuello del diente para mantener la goma en la posición. ¿Alguna otra pregunta, Carlos? Sí, preguntan ¿en qué ocasiones indica más la técnica de poner el clamp primero y luego la goma y viceversa? A ver, si yo tengo que elegir, mi técnica predilecta siempre va a ser poner primero el clamp y después pasar la goma. ¿Por qué? Porque poner primero el clamp me permite tener 100% la visibilidad del diente y me permite proteger, al final me permite asegurarme que no estoy enterrando el clamp en la encía. Ahora, la otra técnica se puede realizar, no tiene ningún problema, la uso de repente, pero yo creo que si uno está... la otra técnica al final es para hacerlo más rápido, pero yo creo que requiere un poquito más de habilidad, porque muchas veces al abrir el clamp podéis rajar la goma. Yo creo que para comenzar en la aislación, yo siempre les recomendaría que primero se acostumbren a poner los clamps mirando todo el diente para que vean efectivamente si lo están apoyando bien y después puedan corroborar la buena estabilidad. Después, cuando ya ustedes estén aislando y ya tengan manejo en el tema, ya pueden hacerlo como ustedes quieran, si se van a dar cuenta que es muy sencillo. Y ojo que el clamp sin alas, obviamente tú no puedes llevar arco, goma y clamp, porque no tiene alas, ¿cierto? Nosotros enseñamos ahí en el curso una técnica semi, donde tú puedes llevar goma y un clamp sin alas, ¿ya? ¿Para qué vamos a profundizar tanto en eso? Pero,
pero ese es el otro punto. O sea, si usan el W3, digamos, no van a poder llevar arco, goma y W3 porque no tiene alitas para sostener la goma en un mismo momento. Entonces tienen que poner primero el clamp y después pasar la goma y abrir la goma para permitir que entre el clamp. Eso no lo puedes hacer con cualquier goma. Esta goma es dura, tiene tensión, pero también se puede estirar mucho y permite pasar por diente goma sin rajarse. Todas estas técnicas las vemos y las analizamos a profundidad durante el curso y la verdad que es muy, muy, muy sencillo. Esto es lo que les digo yo. Miren, por ejemplo, el 14A, aquí. Es mucho más simple posicionar este clamp sobre un diente, mirando el diente completo al principio, que sin mirarlo. Miren. Miren cómo se mete y se apoya en el diente y separa la encía. Lo que les decía el Rafa, es un clamp activo, que tiene las puntas así en vez de tenerlas así. Es un clamp que si yo lo uso mal y lo apoyo mal, me voy a comer la papila completa o lo voy a enterrar directamente sobre la encía del paciente. Eso, miren, así, eso es lo que no tiene que pasar. Aquí está mal puesto el clamp. Miren, lo estoy enterrando. No funciona así. Así está bien puesto. Miren la diferencia. Aquí está bien posicionado por palatino el clamp. Está separando la encía. No le está produciendo ningún daño. Solamente la está separando y la está dejando un poquito isquémica. Lo mismo cuando ustedes ponen un hilo retractor. Exactamente lo mismo. Nosotros queremos separar la encía para trabajar en un campo operatorio sin encía y después que la encía vuelva a posición. Y acá ustedes no le generan absoluto y completamente ningún daño al paciente. Perfecto. Que nos queda la última pregunta. Sebastián pregunta si se recomienda usar astringente en el hilo retractor en el caso de tener que aislar un diente que presenta algún grado de inflamación gingival. Yo no soy muy amigo de usar astringente. Esa es la verdad. Ahora, no les puedo decir que no lo he usado, no les puedo decir que no lo uso, pero generalmente no lo uso. Por ejemplo, en el caso de esta aislación, que les digo la verdad, no uso de todos los materiales que les mostré, por lejos el que menos uso es el hilo retractor, por lejos. O sea, siempre voy a preferir un teflón antes que un hilo retractor. Y generalmente el hilo retractor lo uso lo uso cuando ya no me ha funcionado nada más para poder aislar. Es como una otra alternativa, pero nunca, no es mi preferencia. Siempre voy a preferir usar el teflón, que creo que es bastante menos invasivo. Algunas veces utilizo un hilo retractor número 2, que parece un cordón de zapato, pero es en casos muy, 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 muy particulares. Generalmente con teflón, y acá como lo pueden ver, con teflón y con barrera gingival, prácticamente resuelvo todos los casos. Así que yo les recomendaría que no usaran tanto el hilo retractor, para aislar me refiero, y con astringente no, porque la goma dique gruesa y la goma dique media bien posicionada te va a realizar este sellado y no va a pasar sangre, no va a pasar nada. Si nosotros vivimos trabajando sobre encía inflamada, entonces generalmente un paciente que llega con restauraciones desajustadas y con alguna carie, obviamente que aquí uno primero saca 2 lechugas, 3 repollos, y obviamente la encía viene inflamada. El paciente aquí tiene una cavidad donde necesariamente está juntando comida, no se la puede limpiar bien, el hilo se le corta, eso es un clásico. Y acá la encía siempre va a venir inflamada, pero miren la diferencia cuando uno pone la goma, sin ni siquiera invaginarla todavía. Solamente apoyándola, ya me retrae la encía. Entonces, es muy, muy, muy buena. Este resultado lo logran con goma gruesa, ¿ya? Para que no con goma fina o con la goma verde que nosotros usábamos en el pregrado,
si bien pueden lograr exactamente los mismos resultados, pero no tienen la misma tensión, entonces no... Esta yo se las recomiendo, Nicton. No crean que soy vendedor de Nicton ni nada por el estilo. Yo tengo todas las gomas Digger. En el curso mostramos muchas marcas. Y al final, si ustedes me preguntan, yo creo que la mejor es la Nicton. Y en el curso damos todas las razones de por qué nuestra preferencia es Nicton. Yo les puedo mostrar, yo también he trabajado con otras marcas que también las encuentro muy buenas, pero creo que Nicton es la mejor y por esto. La verdad que llegó para facilitarnos la vida. Y aparte que para mí es lejos la más bonita para fotografiar, que a mí me encanta. Entonces, también les puedo mostrar cómo se ve la Nicton verde, que también queda bastante bonita. Este es un caso combinado donde para que se note la diferencia, hice una biobase con Nicton verde y otra biobase con Nicton azul. Y la verdad que genera este contraste súper bonito. A mí me gusta mucho la fotografía. Así que eso, los dejo invitados a que hagan el curso, los dejo invitados a aislar, y si hay alguna otra pregunta, Carlos, feliz de responderla antes de mandarle un abrazo a todos y desearles las buenas noches correspondientes. No, eso era la última pregunta. Así que en nombre de Calcio, agradecemos al doctor Celso Gutiérrez y a Rafael Ruiz por su presentación y por todos los tips que nos entregaron. Y también agradecer a todos los que nos acompañaron hasta esta hora de la noche. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. El Rafa está en Valdivia, él es de Valdivia, así que un abrazo, Rafa, también. No lo puedo ver hace rato a mi compadre. Claro, y un abrazo a todos, a la universidad. Un abrazo grande también me gustaría mandarle cuando la vean a la doctora Claudia Naranjo, que es la que hizo el contacto con Calcio. Fue mi tutora, mi orientadora de la tesis, la quiero mucho, así que qué bueno que la universidad esté con Calcio, creo que Calcio lo está haciendo súper bien. También aprovecho de decirte, Carlos, que cuando quieran, yo feliz voy y les puedo hacer una charla un poquito más larga, nos metemos en la aislación, también podemos hablar, me pueden invitar cuando quieran, yo feliz de volver a la universidad, tengo súper bonitos recuerdos, así que eso. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos, colegas. Espero que estén todos bien. Y mucha suerte, éxito. Y ojalá que le hayamos podido por lo menos meter en la cabeza este bichito de la aislación. Háganme caso, acuérdense. En cualquier minuto van a empezar a exigir todos los tratamientos con aislación. Especialmente ahora con el tema del COVID. No hay ninguna barrera mejor que la aislación. Considérenlo. No se queden abajo de la micro. Participen en Dammit ahora en septiembre, pues. Se los recomiendo. Así que eso con Carlos. Faltaría realizar. Oye, Carlos. ¿Sorteo? Exacto, nos faltaba el sorteo. Y mira, yo salí hace tanto tiempo de la universidad, pero yo soy alumni. Entonces, ¿te parece que el Rafa haga el sorteo? Porque lo más probable es que el Rafa no conozca a nadie. Entonces, para que no crean que está arreglado el sorteo. Por probidad, sí. El Rafa que haga el sorteo y que él, entre todos los participantes, elige un cubo. A ver, ¿cómo lo hago aquí? Al azar nomás. Al ojo. Al azar. Voy a tirar para arriba, abajo. El que me queda arriba es... Josefa. Rafa, elige tu nombre y yo elijo una mujer. ¿Te parece? Yo tampoco. Bueno. Ya, vamos a repetir. Al agua. Es Eric. Pucha, no, o sea, no tiene el apellido. Eric. Eric, ¿que se reporta entonces, Eric? Tiene que reportarse, si no está dentro, está conectado nomás, pero no está, perdió. Tiene que dar señales de vida, Eric. Por el chat o que prenda el micrófono. No sé si. Si no, al agua. Si no, al agua. Tal cual. Eric sale aquí. Oye, ¿es el cubo para el curso completo? Sí. Ya, parece que no hay respuesta de Eric. Vamos uno más. Al agua. Al agua. Hombre, me sale Ibar Rodríguez Droguet. ¿Puede ser? Yo estoy listo. Yo voy a elegir
Yo voy a elegir también al ojo Stephanie Van, no le puedo ver el apellido. Así que lo pueden ver después directamente con Carlos. Y, sí, aquí Ibar se reportó. Alguien se reportó, ¿no? Sí. Ibar se reportó. Perfecto. Bueno, y si quieren participar, si no, nos avisan y por último le damos un cupo a la persona porque son justo los cupos, así que... Bueno, ahí vamos a gestionar el tema de los... ¿Tú te preocupáis de gestionarlo, Carlos? Y sí, me los voy a dejar anotados para que se pongan en contacto con Calcio por Instagram para poder gestionar los cupos al curso. Stephanie Morchio, no sé cómo se pronuncia el apellido. Así que... Tampoco se ha reportado, sí. ¿Se revertió? Sí, ahí sí. Recién, aquí. Oye, y aprovechen, porque creo que está con súper descuento para los chicos de la U, así que aprovechenlo, ¿vale? Carlos, nuevamente gracias por la invitación. Chao, Rafa, espero que todos estén bien. Un abrazo y buenas noches. Nos vemos en Instagram, cualquier duda, cualquier consulta, ¿ya? Cuídense. Chao, Carlos, un abrazo. Muchas gracias, chao.